Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Para este miércoles se espera que el viento continúe soplando suave desde el sur en la llanura pampeana y también al sur del litoral y en la provincia de Córdoba, colaborando con la disminución de la humedad y también la cantidad de nubes. Sin embargo, todavía en Buenos Aires el cielo se encontrará entre parcialmente nublado a cubierto. Allí las mínimas estarán entre los 9 y 10 grados con máximas de entre 15 y 17 grados. Se esperan algunas precipitaciones aún al sur del litoral con una mínima de 13 y una máxima de 20 grados. 7, 18 los valores en la provincia de Córdoba con cielo parcialmente nublado y para el norte del litoral la situación continúa inestable por el sistema estacionario que permanece allí generando algunas precipitaciones con mínimas de entre 15 y 18 grados y máximas de entre 18 y 24 grados. En el noroeste en general tendremos cielo parcialmente nublado a cubierto, se esperan algunas lloviznas en Tucumán y Santiago del Estero con mínimas de alrededor de 12 grados y máximas de entre 18 y 24 grados. Para Cuyo y en la provincia de La Pampa se espera buen tiempo con cielo claro, mínimas de alrededor de los 3 grados y máximas de entre 17 y 18 grados. Y le cuento que en la Patagonia las heladas cada vez son más importantes, especialmente a lo largo de la cordillera. Y para Bariloche se espera una mínima de 6 grados bajo cero. Allí la mínima alcanzará los 10 grados. Para el sur de Santa Cruz y en Ushuaia, 2 bajo cero la mínima con máximas de entre 6 y 10 grados. Para Malvinas, 0,7 los valores, cielo parcialmente nublado. Y por último, en la costa atlántica, mínimas de entre 4 y 5 grados y máximas de entre 16 y 17 grados. Recuerde que si necesita más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión, nuevamente con el pronóstico del tiempo.